A mí me sorprende muchas veces que la gente se casa mucho con el partido y se le olvida que es la isla la que está teniendo el problema y que es una Claro. cuestión de unificación, retomándolo de la unión de los trabajadores y del pueblo, Sí, no. para traer mejoras a nuestras condiciones de trabajo y de ciudadanos, tú sabes. Hay que recordar que los partidos son medios, no son fines, ¿verdad? El fin es lograr el cambio social. Nosotros hemos estado involucrados en la lucha por el cambio social desde mucho antes del PPT. Las uniones, los grupos comunitarios, las marchas, las protestas, las huelgas, los partidos, la participación electoral, todas esas cosas son medios, son maneras de lograr algo, pero no son un fin en sí mismo. Hay un problema cuando el partido mismo o el sindicato mismo se convierte en un fin en sí mismo. Eso es lo que muchos de nosotros llamamos el proceso de burocratización, ¿verdad? Que tú creas una organización cuyo objetivo es lograr algo. Pero si de un momento en adelante el objetivo ya no es lograr algo, sino la organización misma, que la organización se mantenga, que la organización tenga ingresos, que la organización gane, pues entonces ya se pierde el sentido. Así que, claro, hay que ser muy vigilante de que nosotros hemos creado el PPT para Wow, luchar por sí. unas cosas, y lo importante son esas cosas, no el PPT. Seguimos una política de tratar de trabajar junto con cualquier sector en el que estemos de acuerdo con algo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en las protestas que hubo contra la fumigación de Nalec, por ejemplo, pues ahí había gente del Partido Popular, y había gente del Partido Nuevo Progresista, y había gente del Partido Independentista, Coño, pero es una, y eso es había una, gente del era una PPT, situación que es, ahí si el pueblo no se une, y están entonces. al garete. Y entonces trabajamos juntos en ese issue, lo cual no quita que fuera de ese issue seguimos debatiendo y cada Claro. cual defendiendo su posición. No quiere decir que nosotros abandonemos nuestras posiciones, pero estamos dispuestos a trabajar juntos en el issue que sea. Y hay Okay. algunas personas que te plantean una posición política que yo la respeto, no estoy de acuerdo. Hay quien te dice, por ejemplo, que no se debe participar en las elecciones, que las elecciones es una inutilidad o que las elecciones es legitimar el poder existente. Yo creo que uno tiene que utilizar todos los instrumentos que tenga a la mano para luchar contra el poder represivo o el poder explotador. Y eso implica hacer huelga, hacer paro, hacer marchas, hacer protestas, llevar casos a los tribunales, todas las formas de lucha posibles, incluyendo utilizar las elecciones y la posibilidad de tener funcionarios electos para impulsar tu agenda de justicia social. Así que yo creo que hay que usar todos los terrenos. Yo no soy electoralista, yo no creo que sea que uno pueda ser estrictamente en la lucha electoral, pero tampoco soy anti-electoral. Creo que hay que estar en ese terreno también. Bueno, es el juego que hay que aprender a jugarlo también para dominarlo, porque a lo mejor podemos tener un game changer en algún Claro. momento, Y nos porque no es y necesariamente una trampa. Yo creo que es más trampa que se rija el país por una cuestión electoral y nosotros decidamos no jugar ese juego de alguna manera, porque lo que está pasando es que como quiera van a seguir controlando el país claro, así. sí, nosotros creemos que hay que estar en ese terreno también, no Claro. únicamente, también. Y de igual manera hay otro debate que es importante, que es interesante, que yo respeto las posiciones, pero a veces estoy en desacuerdo, que es lo que tiene que ver con el tema de la independencia, ¿verdad? Yo soy independentista y lo sigo siendo y lo planteo y lo señalo siempre que haya que señalarlo, pero en el PPT estoy dispuesto a trabajar con personas que no son independentistas. En el Claro. PPT hay estadistas, en el PPT hay autonomistas, en el PPT hay gente que defiende la libre asociación, hay diferentes posiciones. Hay algunos compañeros independentistas que legítimamente, aunque yo estoy en desacuerdo con ellos, pues tienen problemas con eso. Ellos piensan que no, que hay que estar en un partido que sea independentista. Y yo respeto eso porque yo soy independentista, Claro. pero a mí me parece que es importante también tener un proyecto político en que si estamos de acuerdo en toda una serie de cosas que el país necesita, como tú dices, porque necesitamos salud, porque necesitamos proteger el ambiente, porque necesitamos proteger los derechos de la mujer, toda una serie de cosas, y estamos de acuerdo en eso, podamos trabajar juntos ahí, estadistas, independentistas y autonomistas, y sobre todo hacer el llamado a compañeros estadistas y compañeros autonomistas que están atrapados, porque esa es la palabra que yo diría, en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista, que se liberen.
de esas maquinarias políticas y que construyamos juntos un nuevo proyecto político. Esa es parte de la posición nuestra. Y yo sé que hay compañeros independentistas que no la comparten. Está bien, yo respeto, ¿verdad?, las diferentes posiciones. Esa es la perspectiva nuestra. A veces la gente piensa que esta imagen del político o de la persona que está en la política, que está sentado en Fortaleza, sí, sí. O está sentado, qué sé yo, en... O piensan que hacer política es estrictamente estar allí en la legislatura. Cuando usted hace un piquete, o hace una marcha, o hace una protesta, o escribe una carta a su legislador, o lo llama por teléfono para decirle algo, usted está haciendo política, usted está tratando de intervenir y de cambiar o de ver cuál va a ser la política y las acciones del gobierno. Que eso es política, eso es hacer política. Cuando, ¿verdad?, tú estás haciendo... Hacer política es desde, como te dije, coger el teléfono y llamar al legislador y decirle, mire, necesitamos esto en esta comunidad, hasta uno ser candidato. Ya. Y todo lo que hay entre medio, en que usted trata de influenciar lo que el gobierno hace, todas las personas que estuvieron en las protestas de Vieques, porque la Marina se fuera, todas las personas que estuvieron en las protestas en esta cuestión del Nalet, las personas que están luchando contra la instalación de la incineradora en Arecibo, las personas que están luchando porque no se apruebe el proyecto este de la Parguera, se pueden hablar de 40 cosas, todas esas personas están haciendo política en el buen sentido de la palabra, están tratando de influenciar, de impactar lo que van a hacer las acciones del gobierno. Y eso es hacer política, y necesitamos que más gente haga política y que haga buena política en defensa del pueblo. O sea, que los jóvenes, que parecería o que mucha gente piensa que no están envueltos en política, cuando van a estas manifestaciones, claro, estas marchas, estas huelgas, claro, yo por eso es que yo te digo que yo no, a veces la gente me dice, ¿por qué usted se metió en política? Y yo digo, bueno, yo me metí en política, pero yo no me metí en política cuando fui candidato en el 2012. Claro. Desde el primer piquete que yo fui en 1977 o cuando fuera, por allá, hace mucho tiempo, yo estoy haciendo política. O sea, hay una cosa que va más allá de realmente lo que la gente piensa que es política, claro. Y es una cosa que... Tú haces una huelga en la universidad en contra de que se aumente la matrícula. Eso es hacer política. Ya. Claro, ¿verdad? Claro. Tú haces una protesta en una comunidad, como están haciendo en Moca ahora, una comunidad de que yo visité hace poco, en contra de que se instale una antena en el mismo medio allí de una comunidad. Pues eso es hacer política. Si todas esas acciones están tratando, como te dije, de que alguna ley o alguna decisión del gobierno o alguna decisión de los tribunales se altere y se cambie. A veces es para afectar también lo que están haciendo algún tipo de empresa privada. Todo eso es hacer política. Cuando las organizaciones profesionales o los sindicatos le proponen al gobierno, necesitamos que apruebe esta legislación o que elimine esta legislación o que enmiende esta ley, todo eso es hacer política. Nosotros lo que planteamos es que los movimientos sociales en Puerto Rico, mucha gente comprometida con el ambiente, con los derechos de la mujer, con los derechos gay, con los derechos de los trabajadores, estamos todo el tiempo haciendo política. Hacemos piquetes, hacemos marchas, hacemos demostraciones, hacemos desobediencia civil para influenciar, tratar de lograr que el gobierno haga algo. Y eso está bien, eso es hacer política. Pero además debemos añadirle el elemento de que en vez de solamente pedirle a los legisladores que hagan algo, vamos a poner nuestra gente en la legislatura. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué rogarle a los legisladores que defiendan el ambiente cuando tú puedes coger a un ambientalista comprometido y bien conocedor del problema ambiental y ponerlo en la legislatura? ¿Por qué se pone gente en cargos que ellos no conocen y no saben manejar? Esa es mi gran pregunta siempre. Tú acabas de dar en el clavo. No solamente es pedirle al gobierno que haga, es vamos a poner gente que esté capacitada para representar esa idea y moverla, porque nunca se les da follow up. Sí, y yo creo que esté capacitada y que tenga la voluntad de enfrentar, porque esa es una de las cosas que plantea el PPT, no plantean otros grupos, y a veces puede sonar hasta antipático, que es el hecho de que las cosas buenas que el país necesita muchas veces encuentran oposición. Claro. De sectores que se benefician de la situación actual. Te vuelvo a dar el ejemplo de la salud. Para empezar a mejorar el sistema de salud en Puerto Rico necesitamos un seguro de salud universal. Y para tener un seguro de salud universal, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar la oposición
que van a montar las aseguradoras privadas, que se benefician del desastre actual. Hay un desastre actual en la salud en Puerto Rico, pero hay gente que se está haciendo rica con ese desastre. Y tú tienes que tener gente que tenga buenas ideas, que conozca el tema y que además esté dispuesta a enfrentar esa oposición. Todo el mundo porque preso. Porque tú puedes estar seguro que cuando un gobernador diga, yo voy a impulsar un seguro de salud universal, esas aseguradoras privadas le van a montar una campaña en contra de que si ese gobernador quiere traer el socialismo, que si quiere traer la medicina socializada, que va a acabar con la empresa privada, que va a acabar con la libre selección, que va a entregarle toda la salud al gobierno, toda una serie de cosas van a empezar a montar en contra de ese gobernador. Y si el gobernador no tiene la voluntad de enfrentar esa oposición, si le tiene miedo a que le pongan un anuncio en el periódico, que le pongan un anuncio en la televisión, que le pongan un anuncio en el New York Times diciendo que hay un gobernador en Puerto Rico que está haciendo este desastre, pues entonces no se va a atrever a hacerlo, que es lo que pasa, ¿verdad? Yo creo que si tú vas a atacar ese problema, si tú vas a atacar el problema de que en Puerto Rico las grandes empresas tienen grandes ganancias y pagan muy pocos impuestos, las grandes empresas, pues entonces tú tienes que tener un gobierno que esté dispuesto a enfrentar la campaña que van a hacer esas grandes empresas si tú planteas que van a tener que pagar contribuciones un poco más altas que las que ahora pagan. Bueno, muchos entendemos que el gobierno lo que le falta a veces son pelotas para tomar control y decidir en favor de lo que es el pueblo. Entonces se nota la costura cuando tú ves en varias campañas o en situaciones donde tienen una idea, les meten presión y de repente ese político cambió la idea. Absolutamente, eso es así. Y te van a hablar con ambigüedades, ¿verdad? Todos los políticos, todos los candidatos te van a decir que están a favor de garantizarle la salud a todo el mundo, de un sistema de salud universal. Está bien, todo el mundo está a favor de eso, pero muchos de ellos no quieren decirte específicamente en qué consta ese sistema. Porque si ese sistema no conlleva un seguro de salud universal, por ejemplo, pues son palabras. La experiencia de España a mí me dio un sistema de salud que a mí me estaba funcionando, claro. Yo como residente de la comunidad europea. Y era una cuestión donde, o sea, yo no tuve que... Eso ya me lo estaban quitando de lo que yo trabajaba allá, sí, y no, nunca me faltó a mí porque nada. Porque allí es el concepto de salud universal, en que todos contribuimos y todos nos beneficiamos. Lo que el PPT está planteando aquí en muchos campos no es nada nuevo. Pero es España algo, no es socialista. Es algo que existe en muchos lugares. Pero exacto, y existe España. Existe en Canadá y existe en Inglaterra. Y ellos no son socialistas. Y en España, ¿verdad? Y aunque sea socialista. Pero que lo que te digo es el cuco este del socialismo. O sea, ¿sabes? Mira, si hay una cosa que yo tengo es que yo no tengo miedo a las palabras. Yo propongo algo y a veces la gente me dice, pero eso es socialismo. Mira, ponle el nombre que te dé la gana. La pregunta no es si es socialismo, si es capitalismo. La pregunta es si es bueno. Yo creo que es bueno. Es bueno tener un seguro de salud universal, que todo el mundo contribuye y todo el mundo está cubierto. Si tú quieres llamar a eso socialismo, si lo quieres llamar socialdemocracia, si lo quieres llamar reforma de salud, el nombre a mí no me importa, lo que me importa es el contenido. Igual yo creo que los trabajadores tienen que tener participación en el desarrollo de la economía, en el fruto de la economía, pon el nombre que tú quieras a eso. Y entonces, un poco a sacarse de la mente, ¿verdad?, esta obsesión con las etiquetas, porque a veces las etiquetas se usan para tumbar las ideas y no discutirlas. Claro. Esa es una idea socialista, ya, entonces no hay que discutir más nada. Sí, no lo toque. No vamos a hablar de eso. Mira, tú sabes, olvídate de las etiquetas por un momento, pregúntate, no si es socialista o si no es socialista, pregúntate si es buena la idea. Si te funciona, si no, es buena, si la idea, es productivo, si no. Es buena la idea, vamos a adoptarla, y si es mala la idea, la rechazamos. Y después podemos discutir qué nombre le ponemos. Eso es lo de menos. Mira, pues you're safe and sound. Te estoy emplazando para el dándote en la cara. Tenemos que hablar de la Junta. Claro. Tenemos que hablar de la juventud metida en la política y claro el PPT.